paddle, it's not the canoe. It isn't the river or skies that are blue. It isn't the love dreams that bring joy to you. It's the girl, oh, it's the girl. It isn't the Brooklyn that you always wanted to. It isn't the mountain flowers or the morning dew. It isn't the loveliness that brings love to you. It's the girl that makes you happy and it's the girl that makes you blue. So listen while I shout out loud. It's the girl. Hola, ¿cómo andan? No sé si decirte buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora están mirando el programa, pero hola. Esto es Tipos de Minas, un programa donde hablamos de un tema en particular con diferentes tipos de mujeres. Y el tema de hoy, mujeres astrólogas. Minas astrólogas, para que tenga más que ver con el título del programa. Y yo no quiero ser irrespetuosa, pero yo no te creo nada. En serio, no creo nada en nada. En nada, en serio, no creo en nada, Cala, no creo en nada. Igual yo como que les tiré la fecha de mi nacimiento y la hora para como, qué sé yo. Porque en realidad yo ando con una duda, que es que a mí me dijeron que tengo la Júpiter en casa 1. Y yo no sé cuánto influye eso en que en esto de que yo no puedo parar todo el tiempo, abrir ventanas, de hacer cosas. Yo como que quiero sacarme esa duda nada más. Aparte tengo el ascendente Géminis y yo no sé a partir de qué edad es como que rige el ascendente, ¿entendés? Y aparte es como que no sé con mi pareja cuánto influye que los dos tengamos el ascendente en Géminis, pero quiero saber todo. Es mentira, quiero saber todo, que me cuenten todo. Así que a nuestras invitadas las presentamos de esta manera. Ella es astróloga hoy, aquí y ahora, aunque también es cantante y pintora. Esta rubia te hace cartas natales, revoluciones y sos mucho más feliz con sus armonizaciones. Mónica Eyherabide. Ella es astróloga y también tarotista y de las predicciones una verdadera artista. Te canta la posta de lo que va a pasar y hoy le preguntamos todo, nos queremos enterar. Jimena La Torre, en Tipos de Minas, con Dalia Gutmann. Bom, bom, bom. ¡Bravo, Agustina Leoni! Estuviste fantástica. Me voy ya mismo con nuestras invitadas. Bailo. Hola, chicas. Gracias por estar aquí. Un placer. A las dos. Estoy contenta. ¿Viste que es un clásico que está el que te... En todo cumpleaños, en toda reunión social, no, yo no creo, y terminan todos preguntándote 83 Olvidar. Cosas. ¿Les pasa? Sí, totalmente, más bien. Y es como que se vuelven protagonistas. Cuando alguien se entera sí. que sos astróloga, inmediatamente sos protagonista. Y cuando alguien dice, ¿no? Generalmente un hombre, ponele, que dice, no, yo la verdad que no creo nada, qué sé yo, pero... Soy de de Virgo, ¿no? A ver, ¿qué me podés decir? Claro. ¿Yo sabes lo que le contesto? Nada. Y me doy media vuelta y me voy. Claro, ¿viste? ¿Quién sos? ¿Cómo? Entonces, no, discúlpame, no, perdoname, no, en realidad yo quiero saber. No, ¿viste? No, estuve mal, qué sé yo. Entonces, después que me chupó mucho las medias, ahí recién, bueno, a ver, ¿de qué día sos? Y ahí le tiro algo. Chicas, ¿hago bien? ¿Vos qué pensás? No, está perfecto, es verdad, sí, obviamente. No me esteriqués porque no te digo nada. El argentino, ustedes no sé si viajaron mucho, si se formaron en otros países, pero somos particularmente... Y acá en Argentina hay muchos más psicólogos y astrólogos que en Latinoamérica, por empezar. Está considerado un país que usa mucho este tipo de búsquedas personales. Yo creo que tiene que ver con que estamos en el sur. Viste que la Argentina tiene un dibujo así como si fuera un triángulo y ese símbolo es un triángulo alquímico de agua. Es receptivo, estamos al sur y tiene la receptividad y la intuición que ver con esta búsqueda y que además, tenemos. Que es de cáncer. Claro. Viste que la Argentina es del 9 de julio de 1816 y también lo que pasa es que la gente que se va a vivir al exterior... Como la Argentina es cáncer, que es la mamá, ¿no? Necesita después volver, porque uno siempre tiene que volver a la madre, ¿o no? Y bueno, pasa mucho eso, esa búsqueda está siempre. Gente que se va y después vuelve. Chicas, si ustedes se dieron cuenta de esto, que es una vocación también, de alguna manera, de muy chiquitas o... Bueno, ¿o no? En mi caso, a ver, toda la vida me encantó. La verdad que Me encantó siempre la astrología. Aparte, yo a los 14 años hipnotizaba a mis amigas. ¡Contame todo! Sí. ¿Iban a jugar a tu casa o sí, en 14 años? El gran divertimento de mi vida era los fines de semana hipnotizar a mis amigas. Lo hice hasta los 18. O sea, vos me decías, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Hipnotizar a mis amigas. Entonces, ¿y qué les hacías? Porque en el colegio, en el secundario, había una chica una vez que decía que sabía hipnotizar, que un médico le había enseñado supuestamente, y yo, bueno, como toda cosa que me interesa, la absorbo como una esponja, miré atentamente y dije, ah, no, yo esto lo tengo que aprender. Bueno, y tenía que ver mucho con la relajación, el tono de voz, dicen que tengo una voz que es hipnótica, que ayuda. Bueno, vienen ese fin de semana a casa unas amigas y empiezo, cerrás los ojos, tus párpados te pesan cada vez más y más. Este brazo pesa 1000 kilos. Nadie lo va a poder levantar. Intentás levantarlo y no podés. Entonces yo hacía que mis amigas trataran de... Bueno, ya está, Dalia. Ay, lo hacés muy bien. No, te juro, yo no quise hacer esto. Y esa pavada la hice... 4 años, de los 14 a los 18. Era lo más divertido, era para mí el programa. Después, tipo, qué sé yo, 21, 22, empecé siempre, estuve siempre en un camino espiritual, qué sé yo, hoyo, meditación trascendental, siempre estuve como en una búsqueda, hasta que, bueno, después más adelante decidí estudiar astrología. ¿Y en tu caso, Jimena? Y en mi caso también, medio así, muy de la adolescencia, que de repente salía también de familia atea, no estoy bautizada, nada. ¿Las dos son de familia atea? Sí. No hice control mental a los 20 y después conocí a Claudia Sicri, que es mi profesora, que yo trabajaba como diseñadora, y me pasaba que le decía a la gente, le pone esto en la vidriera que va a ser lo primero que se vende. Está bien, es una estrategia de venta, pero pasaba. Entonces la gente me llamaba y me decía, ¿pero cómo sabías que iba a ser lo primero? O le decía, llévale esto a tal clienta que vas a ver que lo va a querer. O sea, todo eso se desarrolló ahí. Entonces después empecé a estudiar con Claudia. Ella se puso una escuela y empecé a estudiar, y estudié los 4 años de astrología. En el medio, una compañera me enseñó tarot, así dijo, vos estudiá tarot, me lo enseñó, me lo obligó. Yo, como soy muy respetuosa, sin saber por qué esto de recibir la ley de bruja, la ley de saber que si te dicen... presta atención y hacelo. Y bueno, y lo hice. Y después, cuando me separé de mi primer marido, salí a bailar y como me aburría, porque me parecía una pavada, yo ya tenía 30 años, me llevaba las cartas en la cartera y le tiraba las cartas a mis amigas en los boliches. Venían los seguridad y me decían, no podés hacer esto. Y te las tiro a vos también. Claro, claro. Y después terminé siendo la tarotista de Molière Santelmo y haciendo stand-up de astrología. Me decían, dale, Jimena, decía algo de astrología. Bueno, y terminaba arriba el escenario y tirándole las cartas en las cenas, así que bueno, ahora en las fiestas hago directamente, voy con las cartas directamente, le digo, voy con el gorro y que tus amigos me pregunten o no voy, y aparte dedicarme obviamente a hacer fiestas y cumpleaños y eso que me dedico de forma profesional, pero bueno, me pasó eso. Y hablando de profesional, tenemos esto que es siempre nuestro compilado de nuestras invitadas en acción. Bienvenidos a Signos y Predicciones, el canal donde te enterás de todos los secretitos para que te vaya mejor en tu vida personal. Hay como una gran protección en todo lo que se refiere a contactos, viajes, van a estar como saliendo mucho. Es más, te podés llevar las copas a los lugares donde vas. Ya es otro cantar como sirve. ¿Ves cómo ella hizo esto? Esto es... el empezar a templar es una persona que habla, una persona de poder lograr un equilibrio. Mirá cómo están todas las brujas centradas en el centro. Ahí se empieza a volcar todo hacia la parte profesional. Hay como una sensación de inicio, de cosas que arrancan. Hay necesidad de comunicar. El basto es el centro de poder que te dieron como director, está buenísimo, pero también simboliza que sos el rey del sexo. El 10 es la rueda de la fortuna, la voluntad, el trabajo, la acción y el sexo. Y el 2 de bastos es una persona con la cual estás probando frutos prohibidos. Bueno, felicitamos a nuestras invitadas y... la conclusión es que Ventura es un jeropa. Y es Capricornio, viste que Capricornio es como un macho cabrío y aparte se hacen como los serios y les encanta. Son muy buenos amantes, te voy a decir. ¡Ay, Ventura! ¡Ay, qué miedo! Ahora yo soy Capricornio también. Sí, pero la mujer no la pero mujer es un porque poquito si no, más. Capricornio me está cagando. Claro, pero te explico algo. Vos tenés el Sol, que es la identidad, en Capricornio y Venus, que es el planeta del amor. en Casa 8. ¿Sabes lo que es la Casa 8? Ay, no sé nada. El área del sexo. O sea que vos potencialmente venís a brillar ahí, Dalia. Chicos, mirá si soy buenísima y no sé, y no, porque puede pasar también. Chicas, tengo algunas dudas que quiero que me despejen. ¿Qué es lo que más les preguntan las mujeres cuando van a consultarles? A veces, digamos, hay tipos de minas como esto, no sé si coinciden. Hay mujeres que son muy dependientes del amor y hay otras que son muy de la profesión. O sea, que la verdad que tengo como muy separado la mujer que le importa mucho la profesión y la mujer que le importa el amor. No te puedo decir qué más. Para mí está separado. Pero según las etapas de la vida también. Claro. Hay una etapa, la mujer ya cuando tiene 50 años y ya logró por ahí, ¿no?, una familia, ya los hijos se fueron de la casa, está con una gran angustia, el famoso nido vacío, de qué hace de su vida de ahora más. Y entonces, bueno, está buenísimo ver en la carta natal ¿qué puede hacer esa mujer, ¿no? Porque está en la mitad de la vida prácticamente y realmente hay mucho por hacer, ¿no? Si estamos vivos por algo es. Y después, bueno, sí, hay mujeres que el tema afectivo-emocional es re importante y bueno, yo arranco con la carta natal, hago mucha terapia, arranco, es una especie de psicoanálisis de entrada. Hablo del origen, el campo emocional primario, la relación con mamá, con papá, qué pasó. Siempre llevo a la persona a que se despida de los padres infantiles, entre comillas, para poder pararse en un nuevo lugar absolutamente diferente de ese viejo lugar conocido y empezar a escribir un nuevo guión de su vida. Generalmente lo afectivo tiene que ver con no desapegarse de la vieja historia familiar. Claro, generalmente. ¿Y notan mucha diferencia entre lo que consultan las mujeres y lo que consultan los hombres o no? Sí, los varones son como más prácticos y más rápidos, salvo que tengan un costado gay que te pasa, que estás esperando decirle, ¿vos no te diste cuenta que te equivocaste? Me pasa, ¿viste? Que me ha pasado con casos que te preguntan, y decís, vos no te diste cuenta que, viste, no le podés decir mucho. Que te gustan los... que sos gay. Y que no te das cuenta que sos gay. Claro, pero a veces hay una inseguridad, una cosa. Y algunos se blanqueó ahí en plena consulta. No, bueno, si es gay viene y te dice que es gay, pero hay varones... Pero que se nos cuenta el que es tapado es terrible. El que es tapado es una persona que no actúa como varón. El varón viene y te dice, a ver, mira, tengo un negocio, o no, te dicen, dame 3 cartas, hago esta inversión, no hago esta, bueno, tal. Y el que es tapado empieza, ¿y por qué? No, porque, ¿qué piensa mi amigo de mí? O, ¿qué piensa mi jefe de mí? ¿Cómo estoy visto? Bueno, y las mujeres, y que esta no me contestó, y bueno, y la madre, y bueno. Claro, ahí hay un rollo muy importante con la madre. Total. Por eso y cuando, no se puede decir. Pero a veces hay hombres que tienen problemas afectivos, no son gays, pero bueno, también sacás de que tienen un casamiento desde el inconsciente con su madre sin resolver. Claro. Entonces ahí yo estoy para ayudar, justamente para que se dé cuenta que si no se compromete nunca con nadie, es porque en el fondo el compromiso real lo tiene con la madre. Entonces, imposible, si vos ya tenés el casamiento inconsciente interno con tu vieja, imposible atraer una pareja de verdad, porque la palabra pareja viene de la palabra par. Mal puedo yo atraer un par si todavía estoy casada con mi papá o con mi mamá, en el caso de un hombre. Y cuando viene, vos estás mucho con el tarot, cuando viene una carta que no está buena, ¿qué haces? Bueno, y se las digo. ¿Se las decís igual? Manera. Sí, trato de, por ejemplo, hay una carta que obvio que es el final, que no la nombro directamente. ¿La sacaste? No, acá la saqué para televisión, siempre la saco, pero no porque no le salga, sino porque me ha pasado mucho. Pues es el final de un ciclo también, ¿no? No, claro. No, es que... Okay. Son muchos años de consultorio, es verlo, o sea, por ejemplo, me pasó, bueno, después hay cosas más graves que son feas, ¿viste? Y que de repente siempre salen. O sea, por ejemplo, le digo en el consultorio, mira, hay alguien grande, fíjate, a veces veo perfectamente quién es, pero no le podés decir. De repente tiro y miro y digo, mami, ¿cómo está? Entonces la persona empieza a pensar, le queda en la cabeza. Y después capaz digo, bueno, no, porque acá veo una... Bueno, mira, esta carta no me gusta, está sobre las personas grandes de la familia. Entonces ahí la persona sola relaciona o no y se va. Y de repente después cuando vuelve te dice... se murió mi mamá, o bueno, te cuentan, ¿viste? Cuando me ponen este efecto es porque abrí muchas ventanas, chicas. Sí, abrí. Cerramos un par de ventanas y tenemos mucho... Es el primer bloque, Jimé, recién, así que tenemos todo el programa por delante. Nos vamos a la primera pausa. Yo aprovecho y que me tiren toda la data en Tipos de Minas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿De qué signo sos, Tana? De Sagitario, ¿por? ¡Que no te puedo! ¡No puedo creer! Mi ex era de Sagitario, en realidad es, no se murió. Y tengo dos muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tana. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No te lo puedo creer. Qué increíble. Sos vos, tu ex y tus dos amigas gachipachas en todo de Sagitario. Claro. Sí. Es increíble. Por eso pueden creer. ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi y Pachi. Y Laura y todos, el ex novio, Lorena, todos de Sagitario. Es impresionante, porque es mucha coincidencia. Parece una boludez, pero es una coincidencia total. Y acá seguro que también debe haber gente... ¡Ey! Che. Disculpen, chicos. Bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, amor, no pasa nada. Estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Ya, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sos Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. Está lleno de Sagitario. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. Sí. ¿Querés que te diga también qué día nací yo? Porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de orto todos. Toda la fiesta nos caemos de orto. Con un bambo recopado. Este es una gran escena de una película argentina, Un novio para mi mujer, Valeria Bertuccelli. Esa escena inolvidable, pero que se da mucho... yo me siento más de esta emoción de, ay, yo también soy Capricornio, viste las coincidencias que te gustan, pero también están los personajes así escépticos que están por todas partes, que seguramente de ustedes se los cruzan. ¿Y cómo se llevan con los escépticos? No, yo, bueno, como conté antes, viste, o sea, depende de la onda. Lo fuera de la tanda, del aire, me parece. No, lo conté, no, lo conté al aire. Ah, a mí lo que me pasa. Lo conté al aire. No, sí. La verdad que si es con respeto, está todo bien. Ahora, claro, si viene esa onda de, a ver, ¿qué me puedes decir? No, ahí no. Claro. Nada, ahí nada. ¿Sabés qué me pasa en las fiestas? Que hay como una cosa de deseo con las cartas. Sí, que va. Entonces, de repente, sacan una carta, ¿no? Entonces, uno no quiere, y a este le salió el rey de oro, si es el rey del dinero, no lo puede evitar. Entonces, ay, bueno, a ver, yo también quiero, ¿entendés? Entonces, claro, ahí empiezan a fajar, salvo que sean evangelistas, igual. Ahí los dejamos, ahí en un costado, porque, viste, soy el mismo demonio para ellos. Pero ella no sabía. ¿Vos sí? Perdón si hay evangelistas. Contanos, ¿cómo es? Y no, porque para ellos el tarot es todo, viste. Entonces, a veces te pasa eso de que te dicen no, no, o que son religiosos del séptimo no sé qué, o de qué sé yo. Entonces le digo, no, no, perdón, si ustedes... Y me voy, porque a veces pasa que hay gente que no tiene, digamos, permiso religioso para poder tocar una carta. No sabía tanto. Sí. En realidad todas las religiones lo prohíben. El tema de ver el futuro es como que no, salvo cuando llegó el Papa Francisco que dijo, bueno, apruebo todas las religiones, y ahí hay personas que sabían que yo les digo... A veces que no estén tan pendientes, me dicen, bueno, pero el Papa Francisco ahora prueba todo, como bueno, para entonces... Bueno, él es Sagitario, ascendente Cáncer, o sea, que es re emocional, re intuitivo. Yo tengo entendido de que él se ha hecho la carta natal, o sea, sí. Es que en realidad cuando vos viajás, qué sé yo me acuerdo en Mónaco, en Castillos, en los frisos está el zodíaco. Y sí. O sea, esto es milenario, esto siempre existió. Siempre digo, ¿no? Si esto perdura, viene de los caldeos, los babilonios, los sumerios, por algo es. O sea, si esto no fuera verdad, ya se hubiera desterrado hace tiempo. Y es muy simple, lo que es arriba es abajo. Los hombres de mar, por ejemplo, se fijan en la luna, en la posición de la luna, menguante, creciente. Polar. Depende de eso, es las mareas, cómo funcionan. ¿Y cómo lo traducen esto al lenguaje televisivo? Porque son dos mujeres que se dedican a esto, pero además están muy en contacto con la televisión. A mí me pasó que, bueno, lo cuento otra vez, Mónica se fue de 12 Corazones y yo estaba en un programa que había ido de invitada un ratito y, bueno, necesitaban reemplazo y me buscaron... Y la verdad es que, nada, me dijeron que diga en 4 minutos todos los signos y busqué la manera, y con las cartas me resultó como mucho más práctico, porque las cartas, yo venía de la escuela, de la forma del boliche, que de repente no podés estar diciéndole una hora y le decís, sí, sos el rey del sexo, ¿sabés qué? Hoy vas a tener. Y venían el jueves siguiente y decían, me puedes sacar porque el otro día con la carta que me sacaste re bien. Bueno, entonces yo venía con eso. Ya venías con la cancha. Bueno, no me costó tanto. Y las cartas son como más explícitas y me resultan más fáciles de expresar a veces que lo que sería un astro. Es bastante difícil más. Pero bueno, Mónica tiene más esa cosa que, ¿cómo haces, que lo logra? ¿Cómo hago? Es que en los ritmos televisivos. En los ritmos televisivos, porque bueno, también hace, qué sé yo, más de 20 años que, viste, que he hecho... No sé, arranqué con los mover... Arranqué en Crónica, en realidad. Todos los días, estuve 2 años y medio, en el año 96. 96, iba todos los días de lunes a sábado, tenía 3 salidas. Y yo digo que, bueno, cualquier persona que haya trabajado en Crónica después puede hacer cualquier cosa. Claro, claro. Claro, porque me pueden zapatear al lado. Me puede pasar un camello, un caballo, no sé, lo que sea, yo miro la cámara y sigo. Porque bueno, tengo la escuela de Crónica. Claro. Algo en mi carta de decir que yo no lo tengo esa capacidad. Lo que no, sí me gusta es brindar no. con los jugos de Factory. Ustedes observan lo rico que son. Sí, estamos riquísimo. Tomando el de remolacha. Es muy rico. Está exquisito, mina. Me encanta. Sí, con los vasos de Sublimax que dicen tipos divino. De minas. Y llegó el momento de nuestra comediante. Brindamos por ella y la recibimos así. El momento del stand-up llegó y esta es nuestra invitada de hoy. ¡Carla! ¡Bravo! ¡Otra! Gracias. Me gusta ese aplauso porque yo estoy pasando un mal momento y generalmente arruino los programas que voy. Discúlpenme, no. Sí. Estoy sola, sí, soy un desastre. Mi éxito con los hombres es directamente proporcional a la cantidad de libros de autoayuda que tengo. Viste que la sola consume mucha porquería, chicas, sépanlo. El otro día también me agarró una gitana en la calle, me dijo, ay, te voy a leer la mano, me leyó la mano, me dijo, yo te veo en pareja. Me dijo, yo te veo en pareja, vos estás en pareja. Y yo le dije, sí, estoy durmiendo con el perro todos los días. El perro después se cansó, él me mandó a la cucha, ¿sabés qué? Viste, hay mucho llanta también, sí. Pero el otro día sí, fui al masajista, porque viste, cuando uno está sola hace cosas externas que le hagan bien. Fui al masajista y el masajista me dijo que tengo toda la tensión arriba. ¿Es por la falta de atención abajo? Sí. Me gusta ese aplauso de Pontaño. ¡Bien! ¡Carla! El otro día mi compañero de trabajo me regaló un libro. Cumplí años, ¿viste? Para levantarme el ánimo. Me dice, Carla, léete esto. Me regalaron 100 años de soledad. Sí, es una cagada. Y hay varios momentos que la sola lo pasa mal, chicas, porque vieron que es medio difícil. En la sociedad te miran como... que algo malo tenés, ¿no? Que es cierto, porque los solos somos como las manzanas, ¿viste? Que vos agarrás una manzana linda y está arenosa. Ah, esa soy yo, esa soy yo. La voz de los hombres, pa, la tiran a la mierda. Yo estoy tan sola, mira, el último que me tocó fue recién el sonidista que me puso el micrófono en la espalda. Me sentí muy mal. Y viste que cuando yo digo, hacen cosas externas de mujeres, yo fui al psicólogo, empecé a ir al psicólogo. ¿Ahí va al psicólogo? Sí. Sí. Todas las locas de miércoles llegaban al psicólogo y el psicólogo me dijo, Carla, tu problema con los hombres es que vos sos muy tímida, ¿cierto? No. Yo soy de acuario, con ascendente en cáncer, sos muy tímida. Ah, no, pero el ascendente en cáncer. ¿Viste? Y la luna en Piscis, muy tímida, llorona, sí, cagona, sensible, no te quiero, lloro, ¿viste? Sí. Le hago escándalo. Entonces fui al psicólogo y el psicólogo me dijo que no me, ¿viste? Que no tenga miedo. Me dijo, vos seducile a un hombre y vos podés hacerlo, no seas ordinaria, no seas guaranga. Cuando conoces a un hombre, usá tu imaginación para seducirlo. Entonces yo justo, pueden creer, otro día tuve una fiesta en la embajada de Nigeria, chicas, unos negros. Oh my God. Usain Bolt era un poroto al lado, unos negros. Yo dije, había uno sobre la barra, me gustó, dije, voy a poner en práctica lo que me dijo el psicólogo. Voy a poner en práctica, lo toqué así en el hombro, voy a usar mi imaginación sin ser ordinaria, sin ser guaranga, usé mi imaginación y le dije... Ninguna mujer está completa hasta que un negro no se la meta. ¡No! ¡No! Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, aplaudimos a Claudia. Tuve que cambiar de psicólogo, Me anoté en una agencia matrimonial llamada Baqueteados pero Apetecibles. Veo algunas caras conocidas acá, no se hagan los boludos. Viste que uno llega a una cita ciega, es como estar infartado y esperar un remis trucho. Remis trucho sería yo, ¿viste? El tipo espera algo y llego yo con todos los traumas, ¿viste? Hijo de padre separado, divorciado, un desastre, mal medicado, suicidas en potencia, todo eso. Y las citas ciegas les cuento algunas, así rápido, porque son un desastre. Una fue con un policía. El policía me citó en un restaurante de sospechosos, me esperaba impaciente, yo llegué demorada. Luego de la cena me trasladó en su vehículo y nos apersonamos en un inmueble, cito, en la calle Tres Sargentos. Ahí me interrogó si yo tenía los papeles al día y andaba con el prontuario limpio porque quería allanarme el domicilio. Respondí afirmativo, me efectuó una entradera por la puerta trasera. ¡No! Y luego de cometer el ilícito se dio a la fuga. Después yo le dije a los de la agencia, viste, quiero conocer a alguien diferente. Un tipo me invitó a cenar, estaba buenísimo, estábamos terminando de comer y el tipo se quedó así, miren. No. Yo este que tiene Parkinson. Estaba usando un escarbadiente. Dalia, no. Salimos con el mismo. Estaba usando un escarbadiente. Me hacía carpita, ¿viste? ¿Usted en carpita? No, horrible. Y después no, con total impunidad me hablaba y me atacaba con ese escarbadiente. Yo me tuve que defender, agarré estos escarbadientes, armé un quilombo terrible, un duelo de espadachines, vino el mozo, vino él, gané yo, pues lo clavé en el orto. Bueno, no se podía decir eso. La última cita, esta fue la mejor. Miren lo que me pasó. Tuve dos. ¿Tengo tiempo para dos o una? Una, dos, una. Una. Bueno, la mejor, la mejor. Yo acá, chicas, hice una cagada terrible porque no había hablado por teléfono. O sea, no le conocía la voz al señor. Sí. No había visto fotos. Solo habíamos chateado por internet y el tipo me dijo que era un poco mayor. Yo fui al lugar, lo vi. Lo único que ese tipo tenía duro era un bastón. Pero estaba bien vestido, muy agradable, y unos dientes blancos. Perfecta dentadura tenía. Dientes blancos, perfecto. Me vio llegar. Corrió la silla así, me dijo, sentate. Uy, la puta que lo parió. Yo digo... ¿Habré escuchado? Sí, una cosa les digo, les aviso. La gente que tiene dientes postizos no habla, chicas. Silva. Se llamaba Sergio Silva. Era separado, tenía una hija, Cecilia. Y el mozo venía todo el tiempo con el menú, pues sabe que Sergio estaba chistando. ¿Qué se van a servir? No sabemos. Yo decía, ay, a mí me chifla el moño, a este le chiflan los dientes, ¿viste? Y Sergio me dijo, te voy a leer lo que hay en el menú, ¿viste? Empezó, ay, surubí, suprema, soufflé, yo, zapallito, digo, ¿de postre qué hay? Zamballón. Imagínense que esto no iba a funcionar, ¿cómo hubiese sido estar en la cama con este hombre? Uf. Imagina estar en el momento íntimo de Sergio. ¿Cómo hubiera sido, chicos? Esta es la parte más ridícula. Ahí, la pianita, ahí entró, sí. Vamos a silbar todos y acabamos todos juntos, ¿les parece este programa divino? Con ritmo, vamos. Sí, ritmo. Chiro en el culo. Sí, vamos, sí. Ahí llega, ¿eh? Sí. No caben antes, vamos. Sí. Tiene estertores porque es viejo. Hubiera sido como juntarse con un inflador, ¿no? De bicicleta. Yo después quedé muy mal, salí con mis amigas y dije, Carla, ¿cómo te la pasaste? No sé. Quedé traumada. Después de todo esto que les conté, yo me retiré y estoy en periodo monacal, chicas. Ustedes dirán monacal, una metáfora claro, para decir que... No cojo, bueno, entonces, viste, cuando la mujer no hace nada, ocupamos el tiempo en boludeces, yoga, budismo, meditación. Yo encima miento en la edad. Cuando conozco un tipo, ¿de qué sos en el horóscopo chino? Viste que tiene que elegir un animal. Yo digo, no sé, bisonte de porcelana, no existe. No saben nada. Como yo estaba muy mal, viste que haces bricolage, mosaicismo, escuchaste el curso, mosaicismo, globología hice, me echaron, porque dice, Carla, hacé globos de cosas que te gusten. Y yo hacía, viste, unas terribles, las cosas. Y me echaron, me rajaban la miércoles. Y bueno, entonces me encontré con un amigo y mi amigo me dijo, Carla, mira, dejate de joder, tu vida puede cambiar ya. Me dijo, tenés que ir, no sé si ustedes creen esto, una sesión espiritista. No. Sí, mi abuela no era. Viste, una vidente. Me dijo, tu vida va a cambiar, vos vas a ir a una sesión espiritista, te va a cambiar tu vida, olvídate de todas esas citas a ciegas que tuviste, olvídate. Fui, me animé, pasé a una casa como embrujada, una señora que era la vidente, se podía comunicar con los seres del más allá, con los difuntos. Me acerqué, un altillo, nos hizo pasar una mesa redonda, éramos 6 personas, nos dimos la mano así unos con otros, cerramos los... La medium empezó, medium se le dice, empezó así, tocaba, viste, prendió unas velas y empezó a tocar ahí. Empezó a temblar de repente, así, ¿viste? No. Es un efecto que hago de la gran puta. No. Viento. Y dijo, hay una entidad, un espíritu quiere hablar con uno de nosotros. Empezaron a ver las velas. ¿Quién sos, espíritu? ¿Quién eres? Dinos tu nombre. ¿Con quién de nosotros quieres hablar? Soy yo, Carla. ¡No! Muchas gracias. Bellísimo. Gracias. ¡Bravo, Carla Neira! Un honor. La total. Carla, este regalo de Mora para vos, que es un pijama, que me parece un gran regalo para comediante. ¿Dónde te podemos ver? Viernes y sábados, en el Paseo de la Plaza, Sala Terrazas, o Sala Cortázar. No soy yo, sos vos. Muy bien. Este aplauso para Carla. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Ustedes no se muevan, que ya volvemos. Gracias, Dalia. Gracias, Melma. Todavía. Tipos de Minas, estamos hablando con las chicas acerca de la astrología, del tarot, y tenemos un juego que se llama Multiple Choice, donde yo les hago una pregunta, les doy opciones y ustedes me dicen la que eligen. Bueno. Y dice así la primera: vas a una fiesta, alguien te pregunta a qué te dedicas y vos le contás. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Que alguien desacredite todo lo que vos decís, yo no creo en eso, y te trate de chanta? Que te empiecen a hacer consultas, una cosa cortita, una preguntita y nada más. Okay. Que aparezca el gracioso que tira chistes tipo, yo leo la espuma del Fernet. O que te queme la cabeza con preguntas sobre intimidades de los famosos que se atienden con vos. Esa. ¡Ay, atienden famosos! Sí, la última, sí, esa. ¿Esa es la que más te molesta? Sí, me molesta. ¿Y a vos, Moni? Y yo, que me atosigan a preguntas, porque es como el médico que, viste, que quieren hacer una consulta gratis y la verdad que no da, estás en una fiesta. O sea, yo igual soy muy generosa, igual siempre le digo a las personas, pero bueno, si una persona es demasiado obsesiva, viste, sí, digo, bueno, le doy mi tarjetita. Claro, tiene otro precio. Venime a ver. En el caso de que las dos estuvieran solteras, que no es el caso por lo menos de Jimé. Yo no, ahora estoy desamparada. Pero bueno, todo bien. ¿Conoces a alguien? Ponle que estás soltera, Jimé, alguien que te encanta que me hagas acordar que estoy soltera. La mejor época de mi vida, entre mi primer marido y mi segundo. ¡Pobre peduto! Bueno, pero él sabe perfecto que entre mi primer marido y mi segundo marido, esos 6 años fueron los mejores años de mi vida. Pero dale, decime. ¿Conoces un tipo que te encanta? Sí. ¿Qué haces? Le decís cosas como, tu ascendente encaja genial con mi luna. No le decís que sos astróloga, pero averiguás su fecha y hora de nacimiento y le hacés la carta y para ver todo, a ver si tiene sentido avanzar o no. Ya. Te relajás y que sea lo que Dios quiera. O lo invitas a tomar algo y le pones unas gotitas, ¿viste? Esas gotitas tipo, enamorate de mí. Sí. Y esperás a que haga efecto el gualichito ese que te armaste. El nuevo packaging de Tipo de Minas. Ay, me encanta tener ese packaging, sí, con el gualicho para enamorar. Gualicho. Cuando estuve sola, hacía eso. En realidad, no la luna y el ascendente, sí Marte y Venus. El gualicho. No, Marte y Venus. No, Marte y Venus. Yo me fijaba dónde tenía Marte y dónde yo tenía Venus. Y si venía ahí, ponerle un Marte en Capricornio, un Marte en Escorpio, yo tengo Venus en Cáncer, decía, bueno, dale, vamos. Ni lo dudaba. Decía, no me lo pierdo, no me lo pierdo. Escorpio, no me lo pierdo. Capricornio, no me lo pierdo. Virgo, tampoco me lo pierdo. ¿Has dejado pasar un hombre por su signo? Sí, librianos, acuarianos, qué pesados, qué pesados. Yo también. Insoportables. Yo también. O sea, acuarianos, te cuento fue genial. Sí, una forma de tener sexo. ¿Vas a contar qué pasaba? No, pero no. Después dice, ¿por qué no hacemos esto? Yo me pongo boca abajo y vos te pones la espalda sobre mí. No estaba, la parte sexual no funcionó. Era como yo sobre la espalda de él y sentí la espalda con espalda. Summertime. ¿Qué le pasa? No sé. Era una cosa rarísima, pero acuariano, ¿viste? Me faltaba probar acuario para darme cuenta de todo menos que lo son importante, más, exactamente, digamos, que tienen la cabeza tan retorcida que después por eso entendés que los swingers está lleno de acuarianos, ¿viste? Claro. Ay, sí, estos datos me están encantando. A mí no me gusta acuario tampoco, para mí, ¿no? Me encanta, o sea, como amigos, los amo, son divinos, los mejores hombres que he tenido de amigos. También, pero acuario no. Y antes de ir a la pausa, el mejor signo para los hombres. El eje. Tauro, Escorpio, lo más. Divinos. El eje me encanta. A mí me gusta mucho Capricornio, pero bueno, yo soy canceriana, pero bueno. Tengo un marido de Aries, chicas, Aries también se los recomiendo. Pero si no tanto. Yo me divorcié. Express, 5 minutos. Yo me divorcié el segundo era de Aries, claro, muchos años. Las dos. Sí, pero no. Ella no lo resistió. Pero no pude. Ella tiene no más constancia que yo. Ella me decía, pero es Aries, Estamos enterándonos muchas cosas que ocultas de los hombres. Vamos a seguir y no se pierdan el último bloque. Nos vamos a la última pausa de este programón, pero quédate que todavía falta un montón en Tipos de Minas. Ay, estoy tan contenta porque estamos charlando con las chicas, estamos pasándonos información. Chicas, no sé, ¿hacemos algo con la carta? ¿Querés tu carta de la suerte? Una carta, vamos, bueno, a una carta de la suerte rápidamente. A ver. Esta. Ay, mira, el rey del dinero, que nombramos antes. Sí, ¿viste? Me voy a cagar en plata, decime la verdad, no tengo problema. Y es una cosa que hago siempre. Digo la carta, después sale. Esta carta está buenísima porque es una carta referente a Capricornio, está buenísima, trata de asentar todo lo material, lograr tu éxito, y te da también mucho éxito para tu marido, que es tu rey. O sea, más que nada, él va a tener mucho éxito, ¿viste? Y te va a producir mucho, ¿eh? Te viene la gran producción de tu marido. Y vienen pero cosas... Pero yo quiero la mía. No, que él te produzca vos. A él me va a producir... Bueno, Sebastián, atenti. Chicas, cuéntenme un poquito de los libros que... ¿Qué libros tenemos ahora? Los libros de 2016, las dos tenemos libros. Predicciones. Sí. Me quedó, si lo podemos usar rápido, una predicción que hayan dicho que bueno, se yo acerté lo de Macri. Que Macri iba a ser el presidente. Sí, nadie lo había dicho. Bueno, y en el 2014... salió en la revista Noticias, inclusive una nota. Era un momento que todo el mundo decía que iba a ganar Massa, que hubo un momento que... Y bueno, me animé con esa predicción por una cosa técnica, que la Argentina es de cáncer, todos sabemos, pero hay algo que se llama carta progresada, que el sol, que es el signo, avanza también. Y el sol representa a los gobernantes en la carta natal de un país. El sol está ya hace 5 años progresado a Acuario. Y Macri es de Acuario. ¿Qué es Acuario? Lo nuevo, el cambio. ¿Cuál era la sigla de Macri, del grupo? Cambiemos. O sea, todo me cerraba. Digo, acá viene algo nuevo. Y bueno, lo vi también en la carta de él. Y, bueno, ¿y vos alguna predicción? No se aburra con la espalda y espalda. Vos, no importa. No, no creo. No importa, no sé. Aparte, viste cómo es. Eso te pasó a vos. No pero sé. Para mí les pasa a todos los acuarios. Entre ellos puede pasar otra cosa. No, pero a mí me pasó que vino Flor de la Vea, Desayuno Americano, y le dije, le sacamos cartas y le dije, bueno, estás por tener unos bebés, estás en tiempo de fertilidad. Le digo, pero vienen dijo, dos... Sí, me dice, dos hermanitos juntos, le dije. No, y me dijo, ¿serio? Archivo, y a los 3 días dijo que tenía un vientre, que estaban gestando 2 niños. Lo pasaron en todos lados. Bueno, ese fue el más marcado. Digamos. Grosa. Bueno, excelente, chicas. Les agradezco un montón por haber venido. Tenemos los libros con las predicciones del 2016. Todos los años están sacando. Sí, todos los años. Sí, este es el curso de tarot. Muy bien, para la gente que quiere aprender a leer el tarot. ¿Les interesa tirar las cartas? Este es el mío. Bueno, ahora estoy ya terminando el próximo. Y acabo de sacar otra revista que se llama 50 respuestas para armonizar tu vida según tu signo zodiacal, de Editorial Perfil, que bueno, me quedé sin... Te la debo, pero se consigue en los kioscos de revistas. En los kioscos, sí. Muy bien, chicas. Gracias. Muy agradecida de que hayan venido. Tenemos regalitos, muchos regalitos de Coffee Town. Acá tenemos también para Jimena La Torre. Tenemos regalos de Capilatis para productos para sus cabellos, para que los tengan divinos. Gracias. Y también unas agendas de On Paper del 2017 para que escriban muchos proyectos muy lindos. Bárbaro. Sí, ya la pueden empezar a anotar deseos para el 2017. Le agradecemos mucho a la gente de OIN que nos ayuda a decorar la escenografía, y si estás buscando alojamiento en Buenos Aires, les recomendamos el Hotel Cristóforo Colombo de Palermo, un hotel con todas las comodidades. Reservas al 4778-4900 o al mail que aparece en pantalla. Chicas, muchísimas gracias. Por favor, gracias. Me voy con la frutilla del postre. Dale. Con nuestra Agus Leoni. Agus Leoni. ¿Cómo andás? Me vuelvo loca con este tema, me encanta. ¿Se nota? Sí, sí, me encanta, soy fanática. Y tengo, una de mis mejores amigas es astróloga. Y lo que empieza a suceder cuando tenés amigas astrólogas es que te empiezan a decir, por ejemplo, ya no, los hombres pierden sus nombres. ¿Y saliste con Sagitario? Sí, más o menos. ¿Y qué onda? Y no, y con Acuario, y el acuariano, y no sé qué. O sea que ya no tienen más nombres. Entonces... Nada, yo escribí una canción también que habla un poco de conocer gente y pensar a través de su signo. Y bueno, no sé, vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿La canción? No, es muy bueno ese título. Sí, no, en realidad el título no es ese, pero si te gusta te lo pongo ese. Tirame un centro se llama. Me encantó. Así que bueno, habla un poco de esto, del horóscopo, de los chabones y de mi vida, va. A ver... Doy vueltas a la manzana, buscando un sana, desesperada por encontrar amor. Miro el horóscopo en el diario y Virgo, búscate un acuario. Pienso, pienso y pienso quienes cumplen en febrero y en enero. las redes sociales me tiran datos certeros. Y ahí está, él no se lo ve muy bien, pero bueno, si es acuario todo va a marchar de 10. Y bueno, hay que ver, ¿no es cierto? Porque después ahora el tema del acuario, espalda con espalda, ahora me voy a quedar pensando. Decido escribirle, no puede fallar, lo dice el horóscopo, tiene que funcionar. Pasan varios días y no hay respuesta, pero estoy muy tranquila, mira, no me molesta, no, estoy muy bien, hay que esperar, hay que tener paciencia, el momento presente. Quizás es el asunto ese del ascendente que rige a partir de cierta edad en la gente. No sé bien cuándo, pero no puedo preguntarle porque, claro, la hora en que nació, digamos, todo es un montón y ni siquiera me conoció. No, a pensar que estoy rechapa. Pero pará, no hizo falta, mirá. Ahí me respondió, dijo, ¿qué haces? Y bueno, yo mirando acá el diario otra vez. En la parte del amor ahora dice otra cosa. El amor verdadero es Sagitario, es la posta. ¡Ah, bravo! Buena. Grosa total, Agustina Leoni, me encantó este tema, me encantó el programa, me encantaron las predicciones de las chicas, todo, nos van a pasar todas cosas buenas, todas cosas buenas. 2016, 2017 se viene. Vamos, le agradecemos a las invitadas, le agradecemos a la comediante, a Carla por haber venido y a ustedes por haber estado del otro lado y nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Tipos de Minas en el Canal de la Ciudad. ¿Vamos a bailar? Chicas, tenemos que irnos bailando. It isn't the paddle, it's not the canoe. It isn't the river or skies that are blue. It isn't the love dreams that bring joy to you. It's the girl, oh, it's the girl. It isn't the Brooklyn that you always wandered to. It isn't the mountain flowers. ¿Te gustó el programa? Decime que sí, por favor. ¿Te perdiste algo? ¿Querés ver algún otro programa? Te tenés que suscribir al canal de YouTube del Canal de la Ciudad y ahí podés ver este programa y todos los otros.